Señor, gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Te adoro, Dios, te adoro. Cierra tus ojos, vamos a orar. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo eres Dios, Señor Jesús. Estoy ante tu presencia. Oh Señor, un día más celebrando tu misericordia que es nueva cada mañana. Un día más agradeciendo tus favores. Oh, qué bueno eres, Señor. Un día más, Señor, tocando a tu puerta para que tú abras y tú salgas a nuestro encuentro, Dios del cielo. Un día más llenando tu trono de alabanzas. Un día más agradecida de ti, Señor. En esta mañana, mi Dios, nos proponemos, Señor, adorarte con nuestras alabanzas. Oh, Dios mío, toma nuestro cuerpo. Toma nuestro cuerpo. Toma nuestra alma. Toma nuestra alma, Señor. Toma mi espíritu. Ay, Dios mío. Y alínialo. Para que unidos, Señor, podamos adorarte. Oh Dios del cielo, aduéñate de nuestras vidas en estos momentos, Señor. Toma dominio en mí, toma dominio en mí, Señor. Toma dominio en tu iglesia en este día. Y provoca el poder de tu Espíritu Santo, haciendo todo lo que tengas que hacer para formar tu iglesia que será levantada al cielo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. ¿Cuántos adoradores han llegado a mover el trono de Dios en esta hora? Vamos a adorar a Dios. Aleluya, por nuestra alabanza. Entrar en
Santo, 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 Sant
gloria a Dios para siempre. Siga alabando al Señor, no se detenga. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis. Capítulo 5. Gloria al Señor para ti. Nos lo busca. Gloria al Señor. Que suenen estas páginas. Gloria al Señor. Para Dios, bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Tienen todo? PDA, tablet. La palabra de Dios abierta también. Gloria al Señor. ¿Todos la tienen? Bien, pues vamos a orar. Dios amado, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias en esta hora. Esta oportunidad tan hermosa que nos concede estar aquí en tu casa de oración para alabar, glorificar tu nombre, Señor, y buscar tu rostro en estas horas de la mañana. Dios amado, mira tu palabra, la cual está frente de nosotros. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, que tú nos ayudes a asimilarla, Dios amado. Cada día ponerla por práctica, Señor, que lo que en ella está registrado, Dios de la gloria, sea para importancia máxima de nuestra vida, Señor. Que lo pongamos como derrotero todo el tiempo, Señor. Que tú, por medio de ella, Señor, dirija nuestra vida, abriendo nuestro entendimiento, Señor, enseñándonos lo que hemos de hacer desde el principio hasta el final, Señor, de los días que tú has designado a nuestra vida. Señor amado, ayúdanos, Señor. Siempre te daremos a ti toda honra, toda gloria, porque es solo tuya, oh mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Apocalipsis capítulo 5, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 20, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían alfas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza,
la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y como dice la iglesia, Dios les bendiga. Santo Dios, yo no sé si tú entendiste esa textura de la palabra. Yo me gozaba en el Señor, porque es algo, ¿verdad?, inexplicable, que tú puedas entender, ¿verdad?, lo que nos dice las Sagradas Escrituras, que los ángeles adoran, aleluya. Ellos están adorando día y noche. Allá no hay, ¿verdad?, día y noche como tal, como en la tierra, pero si ellos adoran que no fueron redimidos, como nosotros que fuimos redimidos, a veces nos cansa, nos pesa levantar nuestras manos, tener un estilo de vida devocional con el Señor, tener intimidad con Él. Así que en esta mañana el Señor está buscando al menos un adorador, a un adorador que sea en espíritu y en verdad, que se atreva a seguir, en pararse en la brecha y seguir este caminar. Aleluya. Cantamos al Señor.
Porque estaba hablando sobre el trono de Dios. ¿Y qué provoca que el Señor se levante de su trono? ¿Qué es lo que provoca que el Señor haga algo a tu favor? Es cuando tú eres un adorador. Es cuando tú te sientes triste, tú adoras a Dios. Es cuando tú te sientes que ya tus fuerzas se han acabado, pero tú sigues siendo un adorador. Aleluya. En la alabanza del pueblo suceden cosas. Tu alabanza sube al trono de tu Dios. Es depositado en el incienso de la adoración. Te mezcla con la alabanza de los ángeles y se pasea en medio de los 24 ancianos. Y las manos del Altísimo se moverán a tu favor. Un relámpago del trono te proclama vencedor. Y tú vas a correr a los brazos de Jesús. Y el trono se mueve a tu adorar. El adorador puede historias cambiar. Es lleno de gloria, papel de misterio. Escribe la historia que eres vencedor. Relámpago y voces hacia el mundo parar. Adorador que comienza a adorar, y cuando él llega al trono de Dios, tiembla el infierno y el mar, y la situación tiene que cambiar. Dios, más victorias tú puedes. Escribir un adorador.
adores es un escritor de gloria. Quien adora tiene un libro para sí. Y las manos del Altísimo se moverán a tu favor. Y un relámpago del trono te proclama vencedor. Y tú vas a correr a los brazos de Jesús. Solo se mueve a tu adorar. El adorador puede historias cambiar. Escribe la historia de este misterio. Escribe la historia que eres vencedor. Relámpago y voces hace el mundo parar. Un adorador que comienza a alabar. Y cuando él llega al trono de Dios, tiembla el infierno, huye el mar. Y la situación tiene que cambiar. Y adorar. En medio del llanto, en medio de lucha y del dolor. Y adorar. En el otoño, donde el falso del engañador. Y adorar. En medio de pruebas, de lágrimas, de falta de perdón. Gloria, papel de misterio, escribe la historia que eres vencedor.
solo y adorar. Al perderlo todo delante del falso, del engañador y adorar. En medio de pruebas, de lágrimas, de falta de perdón, un adorador levanta sus manos y alaba a su Dios. Está ahí la mano de Dios. Está ahí.
está ahí, siéntela, siéntela. Oh, te está tocando, te está tocando. Te está tocando la mano de Dios. Aleluya, aleluya. Ay, 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 Señor. Te toca la mano de Dios. Te toca la, siente la iglesia, siéntelo. Siente la mano de Dios ahí. Siente la mano de Dios ahí. Siéntela. Siente la mano de Dios obrando a tu favor. Siéntela. Siente la mano de Dios. Siéntela. 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 Siente la mano de Dios. Siéntela. Siente la mano de Dios. Siente la mano de Dios. Adorar en medio de pruebas, de lágrimas, de falta, de perdón. Siente la mano de Dios. Siente la mano. Siente la mano. Siente la mano de Dios aquí. Siente la. Siente la mano de Dios. Siente la mano de Dios. Siente la mano de Dios que toma el control en tu vida. Siente la mano de Dios que te liberta. Siente la mano de Dios que obra tu favor. Siente la mano de Dios. Aleluya, 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 aleluya.
Señor, amén, amado. Ay, Señor amado. Lo que estamos haciendo, provocando a Dios que nos bendiga. Yo no sé cuántos quieren más. Esto es el principio, amado, el principio. Yo creo que cosas mayores Dios tiene para esta casa y para nosotros en esta hora. Sean todos bienvenidos, amado, a la casa del Señor. Nos alegra mucho tenerles aquí. Qué bueno aquellos que nos ven y nos sintonizan a través de la internet, ese medio extraordinario que ha hecho provisión nuestra iglesia para llegar a algún hogar, alguna familia que tenga alguna necesidad. Y estamos aquí a través del culto de la Iglesia de Dios Pentecostal del barrio Texas 1, la ciudad gris al este de Puerto Rico, aquí en Humacao, Puerto Rico. Y en la mañana de hoy, nuestro culto que le dedicamos al Señor bajo un ambiente de y valga la redundancia, de presencia y de mover del Señor de forma maravillosa. En la mañana de hoy, pues queremos que nuestro estimado copastor pueda tener reconocimiento de las visitas que nos honran, pero yo quiero adelantarme a que ya, como han podido notar, nos acompaña aquí en el altar un amigo y quien fuera ministro de esta iglesia, compañero Hernán Rivera Rivera, su amada esposa, nuestra hermana Sonia Santuche, que será el hombre del Señor para compartir el consejo de la palabra. Si le va a dar ese aplauso a Hernán y a Sonia, déselo fuerte, porque ellos no trabajaron para eso, pero se lo han ganado durante 11 años atendiendo el pastorado de esta iglesia y en estos momentos a tiempo completo como nuestro señor tesorero de la región de Puerto Rico. Y más adelante ambos nos estarán saludando y él compartiendo el consejo de la palabra. Así que me place dejar para que haga reconocimiento de la visita a nuestro muy estimado copastor, compañero Rubén Reyes. En estos momentos, compañero Rubén, hay una audiencia y sus amigos que también están por allá en Michigan esperando ese saludo de usted. Adelante, Rubén. Amén. Bien, amado, Dios nos bendiga a todos en esta hermosa mañana. Muy buenos días, tengan todos. En esta mañana es una bendición y un privilegio de parte de nuestro Dios que nos conceda la gran bendición de poder haber llegado hasta esta su casa. Como dijera nuestro pastor, un caluroso saludo a todos esos hermanos y amigos que nos siguen domingo tras domingo a través de la internet. Allá en el estado de Michigan, nuestro saludo a esos hermanos que domingo tras domingo están viendo, amén, la programación de esta iglesia aquí en Texas 1 de Humacao, Puerto Rico. Nuestras bendiciones para todos ustedes. Saludamos con mucho cariño al distinguido compañero reverendo Hernán Rivera Rivera, amén, y su amada esposa, hermana Sonia, amén. Qué bueno tenerle con nosotros en esta mañana. Antes de reconocer a las visitas, queremos dar a conocer algunas personas que han solicitado oración porque se encuentran enfermos. Entre ellos está la hermana Ana Vázquez, que está solicitando oración por su hija Jenny, que está enferma, y también oración por nuestra hermana Norma Cintrón, que el miércoles estará haciéndose, ¿verdad?, un estudio. También solicitan oración por Caleb, Camila y Diego, que son los nietos de nuestra hermana Débora, y por la hermana Inés, amiga de Manuel y Virginia. Amén. Bien, pasamos entonces a reconocer aquellos que nos honran con su presencia, y le vamos a pedir por favor que cuando escuche su nombre levante su mano, se ponga de pie para así conocerle. Tenemos en primer lugar a Yolanda Maza. Ah, está por allí.
Dios me le bendiga mucho. Bienvenida a esta casa. Magali Osorio. Magali Osorio. No vemos su mano. Oh, está por allí. Ah, es la niña. Dios le bendiga mucho. Ena Lady Acevedo. También está ahí en ese grupo. Qué bueno, son niñas. Dios me les bendiga mucho. Omaira Torres. Estos vienen desde Aguadilla. Omaira Torres. Oh, está por allí, por la parte de atrás. Dios me le bendiga mucho. Bienvenida. Rogelio Rosa. Amén. Dios me le bendiga. Bradley Rosa. Amén. Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez. Está por ahí. Ajá, está por ahí. Ah, Dios te bendiga mucho, qué bueno. José Velázquez. José Velázquez. Amén, Dios te bendiga. Bienvenido. Beatriz Santiago. Beatriz Santiago. Está por allí, Dios me le bendiga mucho. Qué bueno. Juan A. López. Dios me le bendiga mucho. Chandel López. Amén. Estos son una familia. Amén, qué bueno. Bienvenidos a esta casa. Ibeliz Ortega. Por ahí, amén. Dios me le bendiga mucho, hermanita. Julio Berríos. Amén, Dios te bendiga. Joshua Rivera. Amén. El joven que está a la parte de atrás, Dios te bendiga. Beniz Santiago. Beniz Santiago. Está por allá, Dios me le bendiga mucho. Luz María Santiago. Amén, Dios le bendiga. Y finalizamos con Ángel Rivera. Amén, Dios le bendiga. Y si hubiera llegado alguna otra visita luego de haber tomado estos nombres, nosotros le decimos bienvenidos. Pasamos al saludo pastoral. Gracias, Rubén. Dios les bendiga a todos, amados. Aunque lo hubieran hecho antes de, pero quiero reconocer a Ibeliz y a su esposo. Tuve la oportunidad de pastorear a los papás de Ibeliz, un matrimonio encantador. Sus padres, mientras pastoreamos Isabela, fueron tremendos recursos. Su mamá formó parte de nuestra junta allá en Isabela y nos unen lazos de amistad. Y qué bueno ver a Ibeliz y a su esposo que nos están acompañando en esta casa. Ibeliz, un abrazo también a tu esposo. Gloria al Señor. Bien, amado, en esta hora pues también tenemos otros hermanos que por motivos de su salud no habíamos notado en el santuario. Nos alegra ver que ya están recuperando, como es nuestra hermana Elisa Fred. Seguimos orando por ella. Tiene a su mamá hospitalizada, o creo que la dieron de alta. Amén. Para que sigamos orando por su mamá y varios hermanos que han estado quebrantados. Yo no sé si usted cree que todavía el Señor hace milagros. Yo quiero que la gente que lo crea se ponga conmigo de pie y en esta hora queremos orar a favor de los enfermos. Mientras, yo quisiera invitar a nuestra hermana Yesenia Centeno, esposa de nuestro copastor Vicente, que ella nos dirija esta oración. También sí, agradecemos también que nos acompaña en la mañana de hoy nuestro muy querido hermano Juan Peña, su amada esposa Yuli. ¿Dónde están? Quiero por aquí, levanten. Están por allí donde ellos siempre se sientan. Luego, ¿verdad? Pues sabemos del evento difícil. Está Joel también, su hermano. Ah, Denise. ¿Dónde está Denise? Está por allí. Está con la bebé también. Luego de que esta amada familia atravesara la situación que ya sabemos, hoy están nuevamente aquí con nosotros, luego de días de compartir en familia. Vamos a dar un fuerte aplauso a esta familia. Están en el corazón, pero más que en el corazón, han estado en nuestras oraciones para que Dios se glorifique. Mientras nuestra hermana Yesenia sube al proscenio para compartir esta oración, si hubiese algún hermano que quiere que lo unjamos con aceite como punto de contacto, puede pasar al altar con mucho gusto. Si hay alguna visita que crea en la oración de fe, también puede hacerlo. Y aún aquellos que nos ven a través de los medios extraordinarios de la internet, sigamos orando por la nietecita de nuestra hermana Sharon. Sabemos que estuvo hospitalizada esta semana, Daniela. Amén, estamos orando por Daniela para que Dios se glorifique. Mientras nuestros estimados copastores pueden ungir con aceite
a los hermanos que pasen a ambos laterales. Nuestra hermana Yesenia Centeno, junto a nosotros, nos unimos en un acto de fe, porque la oración es un acto de fe. La oración es un acto de tocar a Dios y creer que un milagro Dios hará. Un milagro Dios hará. Hermana Yesenia, nos unimos con usted, gloria, sierva. Gloria a Dios. Vamos a estar todos en comunión, creyendo, ¿verdad?, que el Señor va a hacer ese milagro y que el Señor va a contestar esa petición especial, que el Señor va a tocar ese trono. Tocamos el trono con la oración para que el Señor sea impartiendo, ¿verdad?, esa sanidad o esa contestación a esa petición que espera nuestra alma. Señor, en este hermoso día, Señor, te damos gracias porque hemos llegado primeramente a este lugar, lugar donde reconocemos tu presencia, Señor, lugar donde sabemos que tú estás aquí, Jesús, reconociéndote, Señor, como nuestro Dios, nuestro Salvador. En estos momentos, Señor, nos dirigimos a ti, Señor, en oración, pidiéndote, Señor, por todos los hermanos que están enfermos, Señor, aún aquellas peticiones que se han expresado y aún aquellas, Señor, que desconocemos, pero que tú en tu omnisciencia, Señor, conoces y sabes. Te pedimos, Señor, que tú obres conforme a tu voluntad, Señor, que tú toques cada alma que está enferma, Señor, y que a través de la sangre que tú derramaste allí en la cruz del Calvario, sangre que da poder, sangre que da sanidad, Señor, tú puedas limpiar cada cuerpo, Señor. También te presento, Señor, a aquellos hermanos que están en el hogar, que están con situaciones de enfermedad, Señor, que tú allí también les toques en este día, Señor. Te presento, Señor, también por aquellos hermanos o amigos, Señor, que tienen situaciones especiales, Señor, donde necesitan una intervención directa, Señor. Reconocemos que tú eres un Dios poderoso, que tienes el poder para hacerlo, Señor, y confiamos que tú lo has de hacer, Señor. Te presento también, Señor, a aquellos que están en las cárceles, Señor Jesús, aquellos que necesitan sanidad espiritual, aquellos que necesitan que tú llegues a su vida, Señor Jesús, que tú seas también llegando hasta allí para que sane su alma. Oh, Señor, te damos gracias y confiamos, Señor, en que tú en este día ya hiciste el milagro, que tú en este día ya contestaste nuestra petición, que tú en este día, Señor, has inclinado tu oído para escuchar cada clamor que ha salido de cada labio, de cada hermano que está aquí en este día, Señor. Confiamos y sabemos que ya tú lo hiciste, Señor Jesús, porque tú eres un Dios poderoso y soberano, y aceptamos tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu presencia hermosa. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios lo ha hecho? Y le decimos, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Ha sido bueno, Dios. Ha sido buenísimo. Dígaselo al Señor en esta hora. Ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno. Levanta tu mano, dale gloria a Dios. E invito a nuestro copastor, compañero José Vicente, que junto a nosotros nos invita a que con nuestros diezmos y ofrenda también adoremos al Señor. Sigue la melodía, gloria al Señor. Se siente un ambiente hermoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?
Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Levanta tu mano y dale adoración en este día. Levanta, 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 levanta tu espíritu. Levanta, levanta, levanta tu ser. Aleluya. Tu alma y tu espíritu al cielo. Gloria al Señor. Dios ha sido bueno. Y llegó el momento de adorarle por medio de los diezmos y ofrendas. Gloria al Señor. Le pido que podamos buscar el libro de Apocalipsis, capítulo número 22. Gloria al Señor. Verso 14 al 17. Gloria al Señor. Capítulo 22, verso 12, verso 14 al 17. Gloria al Señor. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? Aleluya. Capítulo 22, verso 14 hasta el 17. Leemos todos juntos. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas.
adoración extrema. Amén, adoración extrema para nuestro Dios. Gracias al grupo de adoración compuesto de jóvenes de nuestra iglesia. Qué bueno adorarle y exaltar su nombre. Muchas gracias a los músicos, amén. Qué bueno, amado. Hay un ambiente para seguir adorando al Señor. Permítame brevemente reconocer a mis amigos, más que mis hermanos, mis amigos. Rogelio y Omaira son los papás de Brian, quien forma parte de esta comunidad, ya que es estudiante de la Universidad de Puerto Rico aquí en Humacao. Ellos vienen desde Aguadilla, oigan, al lado de Isabela. Lo que es Isabela y Aguadilla, bueno, alas del mismo, bueno, bueno. Qué bueno, Rogelio y Omaira también formaron parte de la Junta, ¿verdad, Rogelio? Cuando éramos pastores allá en Corrales de Aguadilla, nuestra segunda iglesia que pastoreamos, y hoy están aquí con nosotros. Qué bueno que estén acompañándonos, gloria al Señor. Quiero, amado, yo no sé si usted, pero las cosas buenas hay que resaltarlas. En medio de tanta noticia negativa, escasez, y yo creo, amado, que las cosas buenas hay que resaltarlas. Y si no las damos a conocer, la gente no las conoce, porque nosotros debemos ser transmisores de ello. Y yo quiero que los jóvenes de esta casa se pongan de pie donde quiera que estén los jóvenes. Los jóvenes de esta casa, el presidente, ellos se están sentando por aquí cerquita, ellos quieren. Y es que el pasado viernes nuestros jóvenes sintieron la carga de tener una vigilia para buscar el Espíritu Santo, buscar la promesa y como señal el hablar en otras lenguas hasta la medianoche, amado. Después de una reunión del consejo de 3 días, óigame, llegamos a compartir con ellos. Pero qué experiencia, amado, no había agotamiento. Y creo que algunos jóvenes recibieron la promesa del Espíritu Santo, fueron bautizados. Así que yo les felicito por esta hermosa iniciativa. ¿Por qué? Porque si esto se da, otras cosas van a caer en su lugar. Así que muchas felicidades, gracias a los jóvenes. Un culto maravilloso, amado, bajo un ambiente de gloria. Pero hoy recibimos en casa a un amigo. Aquellos que son nuevos en este lugar, fue el pastor que Dios ubicó en esta casa por espacio más de 11 años. Muchas de las cosas que hoy vemos aquí fueron producto de su pastoral. La estructura que tiene esta iglesia en gran parte se obedece a él, y hay que reconocer las cosas a los hombres de Dios. Y no podemos acreditarnos lo que no nos pertenece. Él es actualmente nuestro tesorero en la región de Puerto Rico, es parte del consejo de nuestra iglesia a nivel mundial. Le acompaña a su amada esposa y yo quisiera que él se deje usar como siempre por el Señor y traiga el consejo que Dios ha separado para esta ocasión. Me refiero a mi compañero y amigo reverendo Hernán Rivera Rivera, amén, que comparte hoy el consejo del Señor para edificar nuestra vida. Hernán, bienvenido a tu casa. Yo me alegré con los que me decían, y una cosa he demandado a Jehová, estar en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de mi Dios e inquirir en su santo templo. Me bendiga el Señor a todos, amados. Escúcheme, tengo la ronquera de mozo. Pero hemos estado predicando mucho y haciendo muchos desarreglos. Pero Dios sigue siendo bueno. Me acompaña Mana Sonia. Sonia. Y antes de dedicar, porque Sonia, gloria al Señor. Gloria. Dios les bendiga a todos, hermanos. Nos gozamos en poder estar aquí, saludar. Saludamos a todos. Saludé a algunos nada más, ¿verdad? Pero les saludo mucho en el nombre del Señor. Y les deseamos muchas bendiciones del Señor para todos. Gloria al Señor. Quiero entonar la alabanza. Me pidieron una, pero quiero entonar la alabanza. Vamos a continuar con lo de la adoración. Gloria al Señor. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra llena está, la tierra llena está, cubierta está de luz, venció la oscuridad.
majestad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está y el tiempo está en el principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Casa de Calero, Rebeca y sus hijos siempre me han recibido bien.
digo esto, que Calero no, Calero también. Pero es que ellos saben, no voy a añadir nada. Amén. Amén. Hace muchos años que hemos compartido desde la segunda iglesia que el pastor dio, en Corrales, en Isabela, desde ese momento hemos compartido y hemos estado con él en todas las iglesias que él ha estado. Amén. Qué bueno. Un saludo a Rubén Reyes Cruz. Alaba. Y su distinguida esposa, hermana Rebeca Castro, Dios te bendiga mucho. El pastor Vicente, también su esposa, su familia le bendiga. Amén. Hermana Milagro, le bendiga. Bueno, a todos que le bendiga el Señor. Es muy grato estar aquí con ustedes. Amén. Dios es bueno. Le invito a buscar el libro sagrado en el Salmo 11. Y traemos saludos a nombre del Comité Ejecutivo, a nuestro señor presidente, el compañero Manuel Fuente y todo el Ejecutivo Regional. Y pedimos oración ya que mañana lunes da comienzo nuestra asamblea en Cagua. Esperamos que sea de mucha bendición. 100 años de gloria. Gloria en nombre del Señor. Y leo el verso 3 del Salmo 11. Le solicito que tengan su Biblia abierta en este Salmo. Estaremos compartiendo un mensaje. Esperamos que sea de bendición y edificación. Gloria a Dios. Salmo 11, verso 3. Si fueren destruidos los fundamentos que ha de hacer el justo, Señor, gracias por tu amor, bondad y misericordia. Gracias porque vive y reina en nuestra vida. Gracias porque vive y reina en nuestro corazón. Gracias. Señor, te pido que obres de manera especial. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven conmigo y junto hablémosle a la iglesia conforme a su necesidad. Toda la gloria damos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dentro de nuestra experiencia de seguir caminando por toda la isla, en congregaciones, predicando la palabra, he tenido una experiencia particular. Estuve predicando en un campo de Orocovi, Bauta, abajo de Orocovi. Mientras, cuando estaba en el altar, miré a la congregación y allá en aquel campo me encontré una hermana que yo había sido pastor de ella en Teja, uno de mi casa. Estuve en el barrio Coco de Salinas predicando y allí me encontré con una hermana que yo había sido pastor de ella en Texas 1 de Macao. Estuve en Salinas
pueblo predicando. Y allí me encontré con una familia, el caballero es parte de la junta local de aquella iglesia, yo había sido pastor de ellos en Teja 1, en Macao. Estuve predicando como pastor interino en el pueblo de Utuado. Una noche se acercó un caballero, hermano de la iglesia, me dijo: pastor, usted fue pastor de mi sobrina en la iglesia de Teja 1 en Macao. Estuve como pastor interino hasta este miércoles pasado en Aybonito, pueblo, en una de las actividades de las Navidades, la fiesta de Navidad de la iglesia, donde el pastor interino tuvo a bien ser el cocinero de la fiesta de Navidad de la iglesia. Y allí llegó una familia, matrimonio, una hermana muy contenta me presentó a su hija y al esposo de su hija. Y el esposo de su hija, yo había sido pastor de él en Teja 1, en Macao. Alaba. Fui pastor interino unos 4 o 5 meses en la iglesia de Dios Pentecostal en Santiago, iglesia entre Guaynabo y Río Piedra. Y allí me encontré con una familia que su hermana, su cuñada, su sobrina y demás familiares, yo había sido pastor de ellos en el barrio Teja 1 de Humacao. Yo no sé en qué lugar, perdónenme, en la reunión del consejo, Calero, estuve un rato hablando con el presidente de nuestra iglesia en la región de las montañas rocosas en Estados Unidos, por allá que cubre Nebraska, Utah, Colorado. Y allá en la conversación me dijo: pastor, yo fui pastor de una familia, y me mencionó el nombre, que me dijeron que usted había sido pastor de ellos en el barrio Teja 1, en Macao. No sé dónde yo llegue y me encuentre a alguien que en algún momento fui pastor de ellos aquí, o algún familiar de ellos aquí. Damos gloria a Dios por eso. Dios sigue siendo bueno. Quiero en la tarde de hoy reflexionar en el libro sagrado. Leí un verso del Salmo 11. El Salmo 11, para muchos, este Salmo 11 tiene solamente un verso. Aunque el Salmo 11 tiene 7 versos, para muchos se acuerdan de este Salmo solamente por un verso. Y es el verso que acabo de leer para compartir con ustedes. El verso 3. Pero también quiero que usted escuche la palabra, porque el verso 3 del Salmo 11 casi siempre se ha utilizado en una dirección. Quizás cuando escucharon el verso en el día de hoy, algunos pudieron hacerse un cuadro de lo que el pastor Hernán podía hablar en el día de hoy.
el verso 3 lo voy a leer nuevamente, pero ya ustedes saben, en otras versiones de la Biblia. Verso 3 del capítulo 11. Y lo leí en la Reina Valera del 60. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Otras versiones lo dicen de esta manera. Voy a leer varias de ellas. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Otra versión, cuando son arrasados los cimientos, cuando son arrasados los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Otra versión, si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, ¿qué puede hacer la gente honrada? Otra versión dice, y cuando las bases mismas se vienen abajo, ¿qué puede hacer el hombre honrado? Por último, otra versión dice, porque los fundamentos serán derribados, el justo que ha hecho. Alaba. Fundamento no es otra cosa que principio, base, raíz, origen. Principio y cimiento en que estriba y sobre el que se apoya un edificio, en que se apoya una cosa, principio y origen en que se asienta algo. Quiere decir que el fundamento es la base sobre el cual se edifica los grandes, perdonen la redundancia, edificios, monumentos, etc. Fundamento. Y este pasaje bíblico se ha utilizado tradicionalmente para que nos fijemos en qué puede pasar con el fundamento. Pero yo quiero analizarlo junto a ustedes. En este salmo encontramos a un David enfrentando dificultades, a un David enfrentando problemas, a un David enfrentando diversas situaciones, especialmente durante el reinado de Saúl. Pienso que en este salmo, hay una expresión específica del salmista, de David, pero una expresión que salen de su corazón. Hay unas expresiones de una batalla interna en la vida de David. Y David, a través de este salmo, hace especie de una catarsis, de una situación interna, de una batalla interna. Es como si David estuviese hablando con él mismo. Alaba. Quizá a usted no le ha pasado. Quizá
Juan y ayude en medio de esta situación. Quizás no le ha pasado. Quizás sí. De encontrarse solo y encontrarse hablando con él mismo y haciéndose mil preguntas, pero no tener a nadie que me las conteste porque estoy hablando conmigo. Quizás la profesora María de los Ángeles Rivera Oquendo, en los años que estuvo dando clases de español, le transmitió a los estudiantes los escritos de Miguel de Unamuno y uno de ellos, el ensayo Adentro, que era simplemente una expresión de él consigo mismo, hablando con su interior. Perdóneme si a usted le ha estado pasando, le quiero dar buena noticia. No está loco. Porque nos ha ocurrido a todos en algún momento de nuestra vida al encontrarnos hablando conmigo mismo. Al salmista le pasó hablando con él mismo. En esa batalla interna, una batalla en el alma, batalla a través de las dificultades que se encontró en el camino, una batalla a través de los consejos que estaba recibiendo, y una batalla a través de la respuesta personal. Porque en medio de un conflicto personal está el número uno, el problema en sí. Número dos, lo que todos los que están alrededor mío me dicen que yo debo hacer. Y número tres, lo que yo mismo quiero hacer. Alaba. El problema en sí. Segundo, lo que todos los que están a mi alrededor me dicen que lo que yo debo hacer. Y número tres, lo que yo mismo deseo hacer frente al problema. Alaba. Cuando se unen los planetas, como dicen, cuando se unen todas las opiniones es bueno, pero cuando hay conflicto en lo que yo quiero con lo que me dicen que debo hacer. Alaba. Alaba. Wow. Wow. Y el salmista enfrentando estas dificultades, estos problemas. Pero la primera impresión de esta batalla la podemos ver a través de las dificultades. Y en esas dificultades, escúchelo bien, descubrimos que hay amenaza. El salmista la descubrió. Mira lo que dijo el salmista en el verso 2. Hablando con él mismo. Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda. ¿Para qué? ¿Para qué? Para saetear en oculto. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los rectos de corazón. ¿Usted los ha encontrado en algún momento? Que mientras más ora, más ayuna, amén, a veces las dificultades se aumentan. Y quizá ha comenzado a cuestionar si realmente, Rosalí, vale la pena orar y ayunar. Porque mientras más ayuno y más oro, las dificultades se aumentan.
pero quiero decirte algo a través de esta palabra. La batalla, las amenazas, no son hacia el perverso. Las amenazas que el salmista me está hablando es para los rectos de corazón. Aleluya. 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 No son amenazas hacia los malvados. Escúchalo bien. Si todavía hay creyentes que piensan que las situaciones negativas solamente le llegan al infiel, estás equivocado. Si todavía hay personas que piensan y acusan a feligreses porque están pasando problemas y se les señala de que ha hecho algo malo, que piensan que solamente el día oscuro le llega a aquel que está lejos, déjame decirte, el salmista dijo, las amenazas se están planificando contra los rectos de corazón. La historia me dice que la verdadera iglesia del Señor, lavada y comprada por la sangre de Cristo, siempre ha padecido dificultades. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad. Yo he vencido al mundo. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Entonces cuando comenzamos a analizar este salmo, ¿qué es lo que el cielo desea evaluar? Evaluar los fundamentos. Evaluar si los fundamentos se destruyen o no se destruyen. ¿Usted no cree que en este pasaje bíblico el cielo quiere probar otra cosa? ¿Se atreve a decirle que está a tu lado? No son los fundamentos los que el cielo quiere probar. Lo que el cielo desea probar no son los fundamentos, es al justo. ¿Qué el justo va a hacer si cambian las circunstancias? ¿Qué el justo va a hacer cuando llega el día de la amenaza? ¿Qué el justo va a hacer cuando llega el día de conflicto? ¿Qué el justo va a hacer cuando llega el día de la mala noticia? ¿Qué el justo va a hacer cuando llegan las situaciones negativas? Lo que se está probando aquí, repito una vez más, no es al fundamento en lo que estamos sobre edificando. Oh, a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Para que no te sientas mal. Uno de los problemas que el creyente tiene que enfrentar es el sentido de culpabilidad cuando llega el conflicto. Es la culpabilidad cuando llega el día malo. La culpabilidad que yo mismo traigo o trato de echarme, y la culpabilidad del que me rodea trata de señalarme. Oh, a su nombre sea la gloria. Su nombre sea la gloria. Le voy a invitar, voy a traer
a unos personajes bíblicos. Por un lado puedo invitar a Jeremías. Wow. Que mucho se habla de Jeremías. Que mucho se habla del gran profeta Jeremías en el, y le invito a buscar el capítulo 20 de Jeremías. Que mucho se habla de Jeremías. Cuando Jeremías tuvo que decir en el capítulo 20, verso 8 en adelante, porque cuantas veces hablo, doy voces, gritos, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Cada vez que hablo, no mi palabra, sino la palabra que Dios me ha dado, lo que me consigo es afrenta y escarnio. Pero dije, no, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Porque lo que oí fue la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Y miren lo que dice más adelante este pasaje bíblico. Oh. Oh. Verso 10. Porque oí la murmuración de muchos. ¿Sabe lo que dice el verso 10? Todos, ¿quiénes? Todos, dígalo duro, todos mis amigos, lava, los amigos que estaban haciendo, miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían. Te atreves a decir que el que está a tu lado, no solamente te pasa a ti, a Jeremías le pasó. A Jeremías le pasó. Ya mismo vuelvo a hablar con Jeremías. Ya mismo vuelvo donde él. Voy a hablarle unos minutos con Elías. Si tú pensabas que solamente esto te estaba pasando a ti, mira lo que le pasó a Elías. Se metió en una cueva. Oh, aleluya. En Primera de Reyes, capítulo 19, la Biblia me dice que allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Alaba. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9. El cual le dijo, ¿qué? ¿Qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí, Elías? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a su profeta y solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Oh, vuelvo a dejar a Elías también ahí. Lava.
Yo quiero decirte algo, mi amado hermano. Los problemas, las amenazas, para poder enfrentarlas, para poder contrarrestarlas, ¿sabes lo primero que hay que hacer? Reconocer que existe. Si tú no reconoces que estás siendo amenazado, no te preparas para contrarrestar la amenaza. Si tú no reconoces que se ha estado levantando contra ti situación adversa para hacerte caer, no te preparas para contrarrestarlo. Tú debes salir de aquí en el día de hoy reconociendo que hay enemigos, que hay amenazas. Hay amenazas, las hay. Mientras más rápido yo lo reconozco, más rápido comienzo a prepararme para contrarrestar las amenazas. La Biblia me dice que no ignoramos sus maquinaciones. Alaba. Alaba. Reconoce que existen para que no te coja fuera de base. Reconoce que las amenazas están. Reconoce que las tentaciones llegan. Reconoce que las tentaciones llegan. Reconoce que las amenazas llegan. Reconócelo para que te prepares a tiempo, para que cuando llegue puedas contrarrestarlo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Hay amenaza. Iglesia, no miremos para el lado. Reconozcamos que hay amenazas. Hay amenazas personales, pero hay amenazas contra la iglesia. El gobierno sigue levantando amenazas contra la iglesia. Hay amenazas por todas partes contra la iglesia. Nos quieren debilitar. Pero debe haber preparación. Debe haber reacción. Para llevarnos a la acción, a la defensa. Yo creo que ha llegado el momento de que la iglesia desarrolle un plan de acción en contra de las amenazas del infierno. Quiero darle buena noticia. Si alguien piensa que los fundamentos de la iglesia serán destruidos, quiero darte una buena noticia. Que lo que se quiere evaluar es qué va a hacer el justo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Sabes lo que me dice, le dijo Pablo a los corintios? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y hoy yo le informo a ustedes que el fundamento de la iglesia, Jesucristo, jamás será destruido. Aleluya, aleluya. Si tú estabas asustado
porque los fundamentos se pudieran venir abajo, te tengo buenas noticias. El fundamento no será destruido. Jesucristo es el fundamento de la iglesia y jamás será destruido. El fundamento del amor jamás será destruido. Las profecías acabarán, las lenguas acabarán, pero el amor permanecerá. Oh, puedo adorarle. Si tú estabas asustado porque los fundamentos se iban a venir abajo, te tengo que decir, sacúdete, los fundamentos no serán destruidos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hay amenazas. Por encima de las amenazas. Oh. Escúchame bien. ¿Sabe? Volvamos al Salmo 11. Por encima de las amenazas. Por encima de las situaciones adversas que el mismo salmista reconoció, el mismo salmista, en medio de la lucha interna, él habló a su alma. ¿Y sabe lo que le dijo a su alma? Alma, verso 1 del Salmo 1, en Jehová, confiado. Cuando hace esa declaración, no la hace en forma de pregunta, sino una expresión categórica. No hay lugar a duda. En Jehová he confiado. Y si yo he confiado en Él, ¿cómo tú le vas a decir a mi alma que escape al monte? En medio de este conflicto, de estas amenazas, yo he confiado en Él. Y si he confiado en Él, ¿cómo tú le vas a proponer que escape al monte Cualave? Que escape el diablo, que escape el infierno, que escape el enemigo. Pero yo no voy a escapar. Oh, aleluya. Que escape la enfermedad si quiere, pero yo no voy a escapar. Oh, gloria. Que escape la adversidad si quiere, pero yo no voy a escapar. Que escape el conflicto si quiere. Pero yo no voy a escapar. ¿Por qué? Porque en Jehová he confiado. Oh, aleluya, 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 aleluya. Oh, aleluya. ¿Por qué? Mira lo que el salmista dijo en el verso 4. Jehová puede estar, quizás esté, pudiera estar. Si usted llegó aquí con duda, es problema suyo. Pero yo quiero decirte algo. No es que quizás esté o puede estar. El salmista lo dijo en una forma categórica y sin lugar a duda. Jehová está en su santo templo. Y si acaso
como dijo aquel escritor sagrado, si había alguna ignorancia, era culpa de él, porque dijo: Jehová estaba aquí y yo no lo sabía. Mi desconocimiento no eximía la presencia de Dios. El hecho de que yo no lo supiera no quiere decir que no estaba. Escúchalo bien. El hecho de que tú no lo conozcas, el hecho de que tú no lo ignores, no quiere decir que no está. Él está en su santo templo. Tiene en el cielo su trono. Nunca vas a estar a tu lado, pero sale. Y dile: hey, sus ojos ven. Alaba. Hey, sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Verso 5. Jehová 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 prueba al justo. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Pero Jehová prueba al justo. Jeremías, lo volvemos a llamar. Lo dejamos llorando. No predico más. No hablo más. Pero decía el escritor sagrado, decía el escritor sagrado, que había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ay, ay, ay. Y no pude. El profeta Jeremías dijo: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla, mas Jehová. Mire cómo lo dice, busca nuevamente Jeremías capítulo 20. Ay, Señor. Mire lo que me dice. Verso 11 del capítulo 20 de Jeremías. Más Jehová. Que lo sepan tus enemigos. Que lo sepan los que se están levantando. Que lo sepan los que te están haciendo la guerra. Que lo sepan los que quieren amedrentarte. Que lo sepan. Que lo sepan. Que lo sepan. Que lo sepan. Jehová está conmigo como poderoso. Como poderoso. Gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Quiénes son los que tienen que cuidarse?
porque Jehová está conmigo. Ay, ay, ay. Jehová está conmigo. Vamos a traerle a Elías un momento ya en la parte final. Elías. Gloria a Dios. El capítulo 19 de Primera de Reyes. El Dios al fuera. Ponte en el monte de delante de Jehová. Verso 11. Y he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y trae el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y trae el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y trae el fuego un silbo apacible y delicado. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. El que se ha querido meter en una cueva en medio del conflicto, el Señor le dice hoy, levántate, ve, vuélvete por el camino. Por el desierto de Damasco. Regresa. Oh. Oh, aleluya. Y yo haré. Y yo haré. Que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Y cuya boca no lo besaron. ¿Sabe lo que el Señor te dice? No estás solo. Hay miles que están como tú peleando la buena batalla de la fe. Sal de la cueva. Regresa por el mismo camino. Con tu frente en alto. Porque en Jehová. Porque en Jehová. He confiado. ¿Cómo decir a mi alma? Escape. Monte. Corra. Yo le invito a estar sobre su pie. Las amenazas son fuertes. Familia. Tu familia está siendo amenazada. Tu matrimonio está siendo amenazado. Tu economía está siendo amenazada. Tu estabilidad económica está siendo amenazada. Tu salud está siendo amenazada. Lo que escuchamos es, quien me diese alas de paloma. ¿Quién arraba cada rabaza raqueta? Volaría lejos. Pero cuando he querido alzar vuelo y desaparecer, hablo a mi corazón y tengo que decir, el Jehová es confiado. ¡Gol!
¿Cómo decir a mi alma que escape al monte y alabe? No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Oh, aleluya! ¡Fuerte! Si va a dar ese aplauso, dalo fuerte. ¡Oh, gloria al Señor! En esta hora, amados, hacemos una invitación. Luego de haber escuchado tan hermoso mensaje reflexivo, si hoy el enemigo ha hecho cerco, ha sitiado tu casa, tu familia, tu matrimonio, hoy yo te invito a que pases al altar. Queremos regalarte una oración. ¿Sabe qué? El enemigo se equivocó. Dígalo conmigo. El enemigo se equivocó. Si cree que esta leve tribulación momentánea me va a alejarme de Dios, ¡qué equivocado está! Me he de acercar más a Él, porque le necesito. Vamos a esperar que sigan llegando las vidas, amados. Vidas que pasan, situaciones que llegan, que golpean nuestra embarcación. Pero Dios tiene el control. En la orilla sin saber. Hay lugar en el altar. Que existía la profecía. Hay lugar en el altar en esta hora. Yo le invito a que pase. Hay vidas que están pasando. El coro bajito, gloria a Dios. Si hay alguien más, yo quiero invitarte. Yo creo que el compañero Hernán ha trazado una palabra. No es tiempo de huir. No es tiempo de abandonarlo todo. No es tiempo de decir, Dios se olvidó de mí. No. Dios tiene cuidado de ti. ¿Sabe? Por eso es que has podido permanecer. Por eso es que has podido permanecer hasta el día de hoy. Porque los ojos de Dios han estado sobre ti. Dios bendiga las vidas que siguen pasando. Dios te conoce. Esa situación, Dios está ahí. Vamos a orar por fortaleza. Los hermanos, amén, del cuerpo pastoral, vamos a poner las manos. Hay vidas que hoy llegan para decirle al Señor, esta situación me va a acercarme más a Dios. Esta situación no me va a llevarme a pensar que hay que huir, que hay que abandonarlo, que hay que dejarlo todo, que hay que tirarlo todo por la borda. No, yo permaneceré en Él. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Te ha dado el poder.
levanta tus manos porque Dios. Alguna vida que no conoce al Señor, descarriado, apartado, ¿sabes qué? Esta es una buena tarde para dar un paso de fe y decirle al Señor: hoy vuelvo a casa. ¿Sabe? Hay vidas que nos están visitando y llevan meses y no han dado el paso de fe, y aquí jamás obligamos a nadie, pero yo creo, amado, que lo que tú has visto es indicativo de que Dios tiene planes y propósitos contigo. Dale la oportunidad a Dios en tu vida. ¿Qué debes hacer? Un compromiso, un pacto, un convenio. Ven a un acuerdo entre tú y Dios. De lo demás se encargará el Señor. Si hubiese alguna vida que en la tarde de hoy quiere venir a hacer un compromiso con el Señor, aquí estamos para orar por ti y presentarte al Señor. Si hubiese alguna vida, usted es bienvenido a unirte a la familia de la fe, a unirte al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y te aseguro que todo será diferente. Así que, si en un momento dado de nuestro culto, ya en la postrimería del mismo quieres pasar, aquí te esperamos en el altar. Cantamos al Señor un cántico más al Señor. A ver. Thank you.
lado, justo allí. Levanta tus manos porque Dios alza tus ojos. Tan lejos como puedas ver, Dios te ha dado el poder de ver más allá. ¿Cuántos damos gloria a Dios, amados? Muchas gracias al coro. Le pedimos al compañero Hernán que venga por aquí. Hay un detalle que esta iglesia quiere compartir con él, esperando que lo pueda disfrutarlo. Y estamos en deuda, Hernán. Vamos a darle un fuerte aplauso. Y gracias. ¿Cuántos reciben esa palabra, amados? ¡Qué tremendo! Le trajo recuerdo, ¿verdad que sí? Eso ocurre cuando escuchamos al viejo de la casa. Siempre ocurre eso. Cuando uno escucha al viejo de la casa, las emociones se revuelcan. Bueno, eso es con mucho cariño. Usted sabe, 4 años versus 11. No podemos jamás igualarle. Pero sabemos, amén, que es muy querido. Hernán es muy estimado junto a su amada familia. Y la expresión, ¿verdad?, del viejo de la casa, sabemos que es de tiempo, de madurez, no de año, porque pues usted sabe, él es jovencito, mucho más joven que yo. Amén, gloria al Señor. Así que gracias, Nan y Sonia, de veras que son tan estimados aquí. Gracias por acompañarnos en este santuario. Mientras nos preparamos para la presentación de 2 niños al Señor, quiero reconocer la visita de mis amigos y hermanos, de Abner y su esposa. Están por allí, que son muy especiales para nosotros y esta casa, muy estimados. Y qué bueno que han vuelto a sonreír, ellos saben por qué. Yo sé que llegó el día de la prueba, pero también ha llegado el día del óleo, ¿verdad? El aceite fresco, qué bueno, Abner, un abrazo, ya nos vamos a saludar. Amén. Creo que, no sé si habían pedido la oración por la hija de nuestra hermana Ana Vázquez, por Jenny. Si no, pues volvemos a recordarlo para que la tengamos en nuestras oraciones, en el nombre del Señor. Y nos despedimos en estos momentos de la transmisión a través de la internet. Muchas gracias a aquellos que nos han acompañado en esta ocasión desde aquí, desde la iglesia de Texas 1 en Humacao. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y que esta palabra haya sido también bálsamo, aliciente y fortaleza a la vida de muchos de ustedes, no importando el día de la prueba que haya llegado. Dios te ha dicho, está contigo. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos. Amén. En estos momentos, mientras el